Fallas en la maquinaria y respetar los días de asueto de los trabajadores fueron los factores que frenaron la limpieza de las carreteras que conducen a la Costa Maya, informó la presidenta municipal de Tompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, quien dijo que la próxima semana retomarán estas labores que previenen accidentes y mejoran la imagen de este polo turístico. Explicó que los trabajos de limpieza de desbroce en carreteras se efectúan principalmente para evitar la invasión de las plantas sobre la carretera y prevenir problemas de seguridad vial, así como disminuir los riesgos de incendios forestales. Estas acciones iniciaron a finales de abril, pero lamentablemente fueron suspendidas. Dijo que se retomará a la brevedad, ya que las carreteras que conducen a Mahahual, Ixcalac, El Ubero, entre otros atractivos turísticos de la zona sur del estado, deben permanecer en óptimas condiciones. Los atrasos que tenemos en muchas ocasiones es también porque la máquina se nos echa a perder, porque también tenemos que atender temas aquí en la ciudad, porque hay emergencias como el sargazo que tenemos que voltear a ver. Entonces, se pueden atrasar, siempre lo digo cuando iniciamos un trabajo, siempre lo digo, nos podemos atrasar, ¿no? No, tampoco puedo ahorita responsabilizar a alguien, con mucho gusto lo superviso, con mucho gusto lo checo, pero sí tenemos que entender todas y todos que siempre hay atrasos en los trabajos que tenemos, porque evidentemente no podemos exponer tampoco a la gente a algún tipo de circunstancias que pudiera pasar alrededor de. Tenemos muchos días inhábiles. Eso también atrasa, no podemos tener a la gente trabajando sus días de descanso, tenemos que dotarlos de sus días de descanso, hubieron puentes largos, hay muchos factores que pudieron influir. Recordemos que la maquinaria es prestada también, ¿no? Entonces no es propia del ayuntamiento. Entonces el dueño en algún momento nos puede decir, véngase para acá, entonces, porque empezaron otra obra, porque le salió una chamba. Dijo que otro de los incidentes a prevenir que es de vital importancia son los incendios forestales y que, por cierto, aún nos encontramos en temporada, por lo que exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura, colillas de cigarro u otros artefactos que pudiera ocasionar un siniestro. Aseguró que será la próxima semana cuando se debe retomar los trabajos de desbroce, por lo que es necesario tomar precauciones al momento de circular por aquella zona. Para Notivisión, César Castilla.